Tema de hoy. Tema de hoy. Mario Bros. La película del momento, ¿no? La película del momento de lo que es Mario Bros. Y el recuerdo a todos aquellos, nosotros de nuestras generaciones y generaciones atrás, que fuimos fanáticos de Mario Bros. Sí, y en una de las compañías que empezó, ¿no? La creación de videojuegos, ¿no? Nintendo, que por fin se aventura a soltar un poco, porque Nintendo es una empresa muy cuidadosa con lo que saca de contenido. Vigila mucho lo que sale con su nombre. Y ahora que lo vemos en películas, y que la verdad, o sea, una película, digan lo que digan, bastante entretenida. Buena, ¿no? La verdad, a mí divertida, me gustó. Sí, ¿no? Cumple el objetivo completamente principal, que era, pues, entretener, ¿no? Claro. Desde niños, porque al principio, pues, muchos, no, es que es una película para niños, bla, 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 bla. Pero no solamente se enfocaron a los niños. Fue como a ese niño interno que todos tenemos de... Güey, recuerda estos pequeños momentos que tú te pasabas jugando Nintendo, ¿no? O sea, el primero, el NES. Sí, 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 el NES y el Game Boy. Y bueno, todos conocen a Mario, o sea, ahorita. Y ver la película fue nostálgico, ¿no? Porque estamos ya acostumbrados al 3D y todo eso. Y lograron meter muchas cosas de los juegos anteriores, ¿no? Totalmente. Efectos de sonido, canciones, ¿no? O sea, todo en esta historia que, pues sí, es una historia para niños, pero... No, bueno. Muy divertida. Muy, muy divertida, porque, o sea... No, hombre, yo cuando la vi, yo la vi en inglés. Yo no la vi en español, la vi en inglés. Yo también. Bueno, para los que conocemos, claro, sí. Se tenía que ver en inglés. Porque todos los sonidos son, o sea, el cómo escuchar. Por suerte no había tantos niños. Exactamente, no había tantos niños, se pudo disfrutar más. No, y al final de cuentas, todos los sonidos que estábamos acostumbrados de escuchar en el juego, ¿no? El let's go, ¿no? Uh-huh. Todos esos sonidos los escuchabas, entonces hacía el recuerdo. Digo, sí, yo me acuerdo en el cine estaba, mira allá, o sea, tiene mucho fanservice, mucho contenido, la pizzería, creo que es, de Little Mac, todo. Dog Hunt, ¿sí? Todo, ¿no? Todo. Te digo que, o sea, cuando la vi y inicia con el Super Mario Brothers, claro. O sea, tuve un recuerdo. Y eso es de la caricatura. De la caricatura de Mario, que iniciaba primero con personas, ¿no? Uh-huh. Y salían ahí los dos plomeros, Mario y Luigi. Claro. No manches, eso fue para mí un flashback, así como cuando en Ratatouille hace el que es crítico, ¡fum! Que sí, prueba sí, otra sí. vez y regresa. Así me pasó, así. Sí, sí, otra vez. Igual a mí. Todo, ya sabes, piel de chinita por todos lados. Increíble. Y bueno, vamos a platicar de la película, entonces un poco de spoilers para quien no la haya visto. Sí, los que no la hayan visto, híjole, yo creo que pásense al siguiente capítulo o al capítulo anterior porque va a estar lleno de spoilers esto. Exacto. De mis partes favoritas, cuando van a la tierra los changos, ¿no? Sí, O sea, y me gusta eso como cómo mezclan los videojuegos. Claro. ¿No? O sea, porque no solo es Mario, ¿no? También entra... Aunque el primer villano de Mario es... No, de hecho, no es Donkey Kong, es Cranky Kong. Uh-huh. Y no se llama Mario, es Jumpman. pero vemos la introducción de Mario Kart, de las peleas de Smash Brothers. O sea, Tiene un chorro de cosas... Que todo. Para los fanáticos, así todo el tiempo identificando, ¿no? Claro. Y esa es una de mis partes favoritas. Sí. El mundo de los Kongs, ¿no? Claro. No, porque también yo, Donkey Kong Country, también muy buen juego. O sea, también le meten muchísimo de eso. Shut up, Diddy Kong. Sí, sí. Uf, esa. Donkey. Shut up, Diddy. Yo esperaba, o sea, era ilógico que no hiciera un cameo Diddy. Hasta hubo un momento en el que yo, cuando sea, ahora sí que abren la isla de los Kongs, yo dije, no manches que van a salir los hermanos de Donkey Kong. O sea, que los van a mostrar. Ese juego de Donkey Kong 64 en donde te mostraban a cinco hermanos. Y si sale uno, salen dos. Sí, ¿verdad? Sale el fuertote. El primo, que es el grandote.
Y sale Dixie. La niña. Que también salen los de Donkey Kong Country. Claro, Dixie se me hacía como muy común que sí, fuera a salir. Venía desde Donkey Kong Country. Exactamente. Creo que el 2 y el 3 salía. Desde ahí ya sale, ¿no? Que ya se sube al rinoceronte y todo ese tipo de cosas, ¿no? Exacto. No, o sea, la verdad es que a mí también otro de los momentos que tuve la duda y dije, le voy a preguntar. Justo cuando Mario sigue todavía, que todavía no va al mundo, ¿no? De Peach, él está jugando Nintendo. Está jugando, si no, ¿es el de Ice Climbers? No, está jugando el de Kid Icarus. Ok. Ah, de... muy buen juego también. Yo juraba que era el de Ice Climbers. Pero sí salen referencias a Ice Climbers. Sale el oso polar con sus lentes. Ajá, ajá. Es que está lleno de referencias porque tiene Mario colgado su Arwing Star Fox. O sea, obviamente hicieron todo para que Nintendo estuviera presente. Y está padre porque te abre la pos. O sea, del tanto éxito que ha tenido y está teniendo, la posibilidad de crear nuevas cosas, ¿no? Exacto. A lo mejor. Pues ya sabes, bueno, suponemos por como el tipo de película que es, que van a sacar otra película, ¿no? Claro. O sea, yo me imagino perfecto, porque esta, el protagonista, sí, 100% fue Mario. Totalmente, sí. Y Peach, le dieron, y obviamente, Peach, fue Peach, claro, actor secundario, pero sí me imagino perfecto una secuela con de protagonista Luigi o de protagonista, no sé, incluso Bowser, ¿no? Claro, ¿no? Claro. Faltan muchos, pero yo le decía a un amigo con el que fui a verla, faltó esto, faltó el otro, pero luego piensas, ¿no? Sí. Pues claro que va a faltar cosas porque no te pueden atascar, claro, para usarlo en otro lado, ¿no? Claro, tienen que obviamente ahorrar. Como Yoshi, hubo un cameo, pero no fue la sí, relación que nada más salen los Yoshis corriendo, ¿no? Sale el río y sale la isla Yoshi. Yoshi's Island. Yoshi's Island, sí. Y ahí tienen un chorro de cameos. Totalmente. Y al final, obviamente, con la escena postcréditos, ¿no? Que hay dos, ¿no? Pero claro, la que ya sale Yoshi, ahí me hizo pensar, una de dos, o se van a ese se van a aventar algo de Yoshi. Algo de Yoshi, como ese tono entre Yoshi Island, ¿no? Pero luego yo hice un recuerdo y dije, ok, pero Yoshi Island es Baby Mario. Bueno, no, ese es Yoshi. No, sí, Yoshi Island, ¿no? Se llama Yoshi Story. Yoshi Story, sí. Sí, y sí. Sale Baby Mario, que también sale en la película. Exacto, sale Baby Mario y Baby Luigi. Y Yoshi Story fue, ya era juego solista de Yoshi. Solista. No sé si sería así, pero juego únicamente de Yoshi. O sea, no salía Mario, ni salía nadie más. Era la isla de los Yoshis. Total. Que era atacada por Bowser Jr., creo que es Bowser. Sí, es con Bowser Jr., ¿no? Pero ese juego, yo me acuerdo de ese juego, digo, era buenísimo. Tiernísimo, pero buenísimo. Sí, o sea, porque estaba perro. Estaba perrón. Sí, la estaba verdad, perro. Sí, estaba perro, ¿no? Ya. Sí, claro. Y ya Yoshi es otro personaje totalmente aparte de Mario, porque tiene ya varios juegos en donde él es el protagonista. Claro. Y no mencionan a Mario ni nada. No. Sí, al final yo creo que... Y Luigi también ya tiene su propio juego, ¿no? Sí, de Luigi's Mansion, ¿no? Que hacen, obviamente, menciones. Que estuvo padrísimo, a mí me encantó ese sí, pequeño y era, momento. O sea, ya cuando prendió su linterna dije, ahorita va a decir Mario como en el juego. Sí. Y dicho y hecho. Sí. ¡Mario! Exacto. Totalmente. Eso fue lo que yo creo que lo que más me gustó, que estaba hecho para todos los niños y para los niños internos de nosotros que hemos crecido a lo largo jugando toda la historia. Y a mí me encanta cuando transmiten, cuando crean una película o serie basada en videojuegos. Me gusta mucho ver el cariño, ¿no? Claro. O sea, sí. Hay videojuegos basados en cómics o en películas, ¿no? Ahora como Hogwarts Legacy, ¿no? Que se ve que los creadores son fans. Sí. Y siendo fans, crean este mundo increíble. Y ya pasó aquí ahorita con la película, ¿no? Totalmente. O sea, se ve que son fans y ¡pum! ¿No? No, sí. Y totalmente. O sea, hay momentos en los que es la cámara, ¿no? O sea, hablando ya en temas un poquito más de producción y de visión y todo esto. ¿Cómo hacen este juego entre 3D y 2D? ¿Qué ha sido la evolución que ha tenido los juegos de Mario? Esa escena está... Es brutal, ¿no? O sea, ¿cómo ver a un Mario tan ágil? Porque siempre lo hemos visto ágil. Pero lo ves en un cameo con
Sí, 2D. Como de secuencia, ¿no? De 2D, en secuencia de 2D. Y otros en donde se empieza a ver en tercera dimensión cuando fue el cambio, como por ejemplo con pues Mario 64. Y los pingüinos también, ¿no? O sea, hacen referencia porque según yo, los pingüinos aparecen por primera vez en Mario 64. Mario 64 es las primeras veces que aparece. Y siempre son bastante side, ¿no? O sea, sí. Pero aquí los vemos en su reino y bastante cómico, me gustó mucho. Sí, la verdad, ¿no? Es que sí. Te rindes. Sí. Buenísimo. Totalmente. Pero, o sea, de personajes tienen un amplio. O sea, si piensas en los juegos, claro. ¿Cuántas criaturas no hay, ¿no? O sea, uh-huh. Le pusieron muy pocos. Personajes de, o sea, criaturas, animales, no sé cómo se le. No, yo creo que son criaturas, ¿no? Son criaturas, sí. ¿No? Porque tenemos a los Koopas, uh-huh. Y a las bombas, claro. Fantasmas, ¿no? Es así medio aparecieron. Sí, bueno, King Boo sale al final. ¿No? Sí, ahí está King Boo. Pero estaría padre ver más, o sea. Claro. Yo creo que ahí lo tendrían que meter, obviamente, más con Luigi's Mansion. Con Luigi, ¿no? Yo creo que por eso lo hicieron. O sea, sí. También. Sí. Sabían a lo que iban. Hay mucho por dónde empezar. Mucho por dónde. ¿No? Y obviamente, o sea, tienes que mostrar tanto. O sea, tienes tantos personajes en Mario y tantas cosas, ¿no? Que también cuando empiezas a meter lo de Mario Kart, que es la carrera, uh-huh. Y todo eso. O sea, se meten también en Mario Kart, pero no solamente del Super Nintendo, sino que se han metido ya hasta los últimos, ¿no? Como que usas motos, que usas otro sí, tipo de... Sí, cuando la creación del vehículo es totalmente como nuevo Mario Kart. Exacto. 8, ¿no? Ajá. O sea, que escogen el color y... Y todo escoge el pozote. Increíble. Te ponen aparte a un Toad como más chistosón, dinámico. Que perdía, bueno, no perdía, pero estábamos acostumbrados a ver a un Toad como muy indefenso, ¿no? Oh, rescátame, ajá, Mario. Todavía exacto. En los videojuegos está así. Excepción de Capitán Toad, okay. Que ese sí es su juego. Ya empieza Toad a tener su juego, que es un estilo diferente, pero está bonito, está bueno. Claro. Pero sí me gustó el lado cómico de este Toad, un poco más valiente. Sí. ¿No? Y el cambio, también me gustó mucho el cambio, ¿no? Por la época que vivimos, vemos a una princesa que no necesita ser rescatada, ¿no? Exacto. O sea, la princesa no era la víctima, por así decirlo, era Luigi. Exacto. ¿No? El hermano, tenemos que buscarlo, ayudarlo. Sí, y la princesa, pues, se une a este rollo. Claro, porque al final de cuentas, en todos los videojuegos te mostraban a una princesa de venme a rescatar, rescata a la princesa, ¿no? Y ahorita sí es con todo lo que está en tendencia, obviamente, ¿no? De fuerza y fuerza, y que no hay que ver a las mujeres como débiles o sumisas, ¿no? En cierta forma, cambia este personaje como Peach y. ¡Bum! La vemos fuertísima. Sí, ¿no? O sea, yo pasé esta prueba, el primer intento, y la vemos cómo maneja la lanza, ¿no? Exacto. Y todo. Se defiende de Mario con una. Y hablando justo de ese momento, el vestido hace ese pequeño vuelo que tiene Peach completamente sí, con los dedos. O sea, cuando hace el ataque, la llave esta de judo que avienta Mario, ese es un ataque de Smash, ¿no? Completamente, que sí. Alza la pierna como un split, pero sí. Igualito, el sartén que usa Toad es el que usa el mismo en el este Peach. O sea, todo es que tiene un chorro de cositas. Sí. Por ejemplo, me gusta cuando llegan al castillo, ¿no? Que también como los juegos de antes, ¿no? Ah, sí, tú. La princesa está en otro castillo. Ajá. Eso es mucho del juego del del Mario de NES. Claro, porque ¿no? Era hasta el castillo, ¿no? Siempre era como, llegabas, porque se dividía por castillos. Ajá. Y cuando vencías al Bowser de ese castillo, la princesa se convertía en un hongo y te decía, vete al otro castillo, aquí en este castillo no está. Entonces hacen esa broma, ¿no? De que ahí está en, o sea, otros castillos. Y ¿no? Otra broma que me gustó mucho, o sea, las intenciones de Bowser, ¿no? O sea, siempre vemos que la quiere, ¿no? Sí, claro. Está enamorada, no sé, de ella. Y en la película se burlan de eso, ¿no? Es sí. Como... Y vamos, dice Bowser, ¿no? ¿Te acuerdas? Vamos a casar y me voy a casar con ella. Y todos los Koopas así... Y solo uno. Así, ¡sí! Exacto. Así, o sea, incluso se burlan de esa idea, ¿no? Así como de... ¿cómo? ¿Qué le pasa, no? Sí, como jefe. ¿Por qué, no? Sí. Y hablando de Bowser... Bueno, interpretación magistral. Jack Black. Jack Black. No. Y la otra...
Aparte de la película, lo otro que pegó, ¿no? O sea, claro, la canción. La canción, no manches. Piches, 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 piches. ¿No? No, hombre, o sea, ahí de verdad te habla de que Jack Black es un gran actor, ¿no? Es un gran actor en comedia. Lo ha hecho serio, porque lo he visto en papeles serios y es muy bueno. Y en este momento le dieron uno de los personajes más fuertes y esperados, porque obviamente Bowser era, si no era el principal como Mario, era también de los secundarios o actores de reparto. Cañón. Y se lo van dando a Jack Black. Y le dieron una personalidad a Bowser diferente a lo que... Claro. Siempre Bowser era el de la bestia, ¿no? Sí. Hasta hablaba... que ni le entendías. Y acá canta y es romántico. Con sus flores. Con sus flores. Y le da otro tipo de... O sea, me gustó. Sí, me gustó ese tipo de personalidad nueva de... Sí, a mí también. Bowser. La verdad es que le dieron un toque bastante bueno. Jack Black, buenísimo. Me platicabas, ¿no? Que fue él el que compuso. Le dijeron, oye, queremos que tú compongas la canción. Y Jack Black dijo, no, o sea, imagínate, ¿no? Porque tenían miedo de que sí, los fans dijeran, oye, es que Bowser no cantaría o cosas así. No, claro, se quería aventar. Pero decidió aventarse y creó. Y ahorita creo que es la película y la canción, sí, son, ¿no?, lo más recordado de... Bueno, la canción es lo más recordado de la película. Totalmente. El, ¿no?, otro día estaba en mi casa y de repente escucho en una fiesta ahí junto, piches. O sea, ya sabes, sí, o sea, de la nada. De la, sí, nada ya escuchas en todos lados piches. Porque aparte lo hizo súper, súper, tiene un ganchote y súper pegajosa y todo, que seguro no te... Bueno, digo, ya hace mucho que no vamos a los antros ni nada de eso, pero... Claro. Estoy seguro. No tarda en pasar en, seguro, alguna boda, en los antros, en, sí, alguna, algo. Sí, exacto. Lo van a poner. Increíble. Seguro, seguro. Pero te habla de esta gran participación de este personaje, ¿no? Uh-huh. O sea, que fue darle a un Jack Black la libertad de hacer lo que quería, ¿no? Sí, o sea, exacto, más bien no que lo que quería, sino que le dieron la libertad de hacer lo que se le viniera a la cabeza, uh-huh, en la parte creativa. Y eso de verdad se lo aplaudo al director, ¿no? Y obviamente a Jack Black en cierta forma, ¿no? Y hablando de los actores, o sea, creo que todos hicieron un gran trabajo. Sí. Chris Pratt. Totalmente. Se la compré total. Sí. O sea, bien, bien ahí. Los toques, o sea, como dices tú, ¿no? Los toques de... Sí. O sea, todo eso, increíble. Lo estuvo, yo creo que... practicando, claro, y practicando y practicando. De hecho, leí una entrevista, ¿no?, en donde creo que se la negaron primero. Ok. Porque hacían, o sea, parecía mafioso. De que hacía un acento súper italiano. Sí. Tú quieres. Tengo una propuesta que no puedes. Así, exacto. Tienes a mí. Y ya como que trabajó el acento. Uh-huh. Y bueno, lo quitó porque en realidad no tiene tanto acento la, sí, película. No, la verdad es que no. Y está mejor, porque al final Mario lo escuchas en los videojuegos hablar poco, realmente, nada más gritar y hacer uno que otro sonido. Ahí era donde el momento de hacer ese acento. Todo lo demás, pues no era necesario. Yo creo que podría darle la voz o la interpretación que fuera. Claro, ¿no? Y otro actor que tal vez no. O sea, todos lo reconocemos por esa risa agradable, Seth Rogen, ¿no? Claro. Que interpretó a Donkey Kong. A Donkey Kong. También le dije, o sea, muchos le decían, oye, pero es que ¿cómo Donkey Kong va a tener esta dinámica de enemigo a Mario, ¿no? Claro. Y dijo, no, sí, déjenla. Y funciona. Me, sí, gustó. Sí, la verdad es que o sea, se pelean. Digo, nunca hemos imaginado a Donkey y a Mario platicando, ¿no? Sí, no sabemos nunca cómo sería eso. No, siempre le ha estado aventando barriles, ¿no? O sea, de los primeros juegos de Mario era completamente lineal y subía y bajaba, ¿no? O sea, claro. Era subir y Donkey Kong aventaba barriles. Era el primer villano. Era el primer villano. Que es Cranky Kong, pero sí. Y eso era excelente de cómo le aventaba. ¿Y qué tal el también el fanservice, ¿no? De Donkey, el rap, ¿no? Donkey Kong. Sí, porque al final de cuentas en todos los juegos de Donkey Kong lo has visto, o sea, sí. Y en Donkey Kong 64 y los movimientos, ¿no? Hablando, sí, de los movimientos, como Mario corre con las manos extendidas, claro, como de repente
hace sus sentones, ¿no? Totalmente. O sea, está corriendo y ¡boom! Se echa un sentón. Sí. Como los que hace en los juegos. Sí, y Luigi también, ¿no? Que hace como corre para atrás, corre todo eso. Lo que decías, ¿no? La princesa flotando. Sí, ¿no? O sea, yo me acuerdo desde el primer juego de Mario en The NES que usabas a la princesa, ¿te acuerdas? Saltabas y como que volabas. Sí. Y todo, o sea, así era, ¿no? Y eso lo hace y dije, wow, eso está excelente, ¿no? Vi antes de ver la película un mapa, ¿no? O sea, una persona que estaba analizando. Sí, y sale todo el eso, mapa. Sale el mapa de la isla y todo. Y te muestran como una de las pequeñas islitas es un control de Nintendo 64. Ah, sí. O sea, tiene esa. La silueta, ¿no? La silueta. Sí. Ese no lo había visto y a mí me gusta mucho ver estos. Eso está súper cool. Eggs. Por ejemplo, en ese mapa se ve el Mushroom Kingdom, o sea, el mundo champiñón, se ve el de los donkeys. Sí. Se ve Bowser, se ve la Yoshi Island. Yoshi Island. Está Yoshi. Y también un mundo de desierto, que también vemos mucho. Claro. En los juegos. Mundos de desierto. Sí, porque eso también te hace cuando van caminando con el mundo de desierto, las pirámides al revés. Que tú veías en los juegos, ¿por qué está en la pirámide al revés? Ahí está cómo te muestran la pirámide al revés. Y la broma, ¿no? También cuando está llegando Mario, que empieza a cruzar los bloques flotando, es que dice, bloque flotando, desafiando la gravedad. Sí. Está bien, supongo, ¿no? Sí, se echan esa burlilla, está cagado. Claro, porque no tenía razón y todo. No eso, tiene razón, ¿no? Pero. Y de hecho, un dato curioso: esos bloques en el juego de NES de Mario, cuando uno ve el manual de juego, se entera que los Toads, al ser conquistados por Bowser y sus secuaces, los convierten en bloques de ladrillo. Ah, con razón. Entonces, los que se enojaban. Los bloques que revienta Mario. Ah, se supone que son Toads. Toads. Entonces Mario está reventando Toads. Cada que rompe uno es un Toad hecho piedra. Eso es un dato curioso de los juegos de antes, que venía esa explicación dentro del manual. Ok. Lo decía ahí. Nadie lee los manuales de videojuegos. La verdad, no creo. Pero, como niño, nada más lo metías y a jugar y aprender en el momento. Claro. No, la verdad es que qué buena película, la de Mario Bros. La verdad, muy buena. Me gustó también como ya al final lo de la estrella, cómo te hacen un momento de la de. Épico, ¿no? Sí, claro. Se ve como. No, o sea, les pegan y no los inmutan, ¿no? Exacto, ¿no? Como o sea, es la estrella. Claro, como es, ¿no? Y todos esos pequeños detallitos. O cuando al final, ¿no? El que está persiguiendo en la parte de Mario Kart. Y que el que está persiguiendo la tortuga, que los está persiguiendo, es el caparazón azul, ¿no? No podrán escapar. Sí, que tú sabes perfectamente, claro, que cuando vas en primer lugar, híjole, te van a aventar. Y esa tortuga, no puedes escapar. No se escapa. O incluso el brinquito final, ¿no? Sí. Cuando le pegan, o cuando vencen a Bowser, claro, que le como en el Nintendo 64, que le toman la cola y lo giran, ¿no? Y le En ese momento yo hasta pensé que iba a decir la frase del 64, ¿no? Shut up, get out there. Y boom, lo aventabas a la bomba. A la bomba. No, era buenísimo, la verdad. Te trae muchos recuerdos y te trae mucha nostalgia, ¿no? De lo que sentías al jugar uno de esos juegos. Claro. Me gustó. Sale en inglés, por lo menos, el cameo de la voz original de Mario. Sí, eso es Mario, genial. ¿No? Charles Martinet. Sí. El que está jugando, ¿no? Incluso le dicen, ay, me pasé. Están hablando, ¿no? Luigi y Mario, y ves que le dicen, ay, creo que nos pasamos con el acento italiano. Y se voltea la verdadera voz y dice, no, estuvo increíble. Let's go. O Yahoo, no sé qué hace. Yahoo. Sí. Yahoo. O sea, esos cameitos. Eso está buenísimo, que realmente hasta que empiezas a leer o cosas así, nosotros que somos fans los podemos detectar y todo, ¿no? A una persona que no es tan fan, de verdad también les recomiendo que vean la película, porque aunque no seas tan fan, es muy entretenida, ¿no? O sea, y no saber todo este tipo de cosas que estamos hablando te hace a ti disfrutar una película bastante buena, ¿no? Los pequeños, ¿no? Los niños. Los niños, mi hijo le encantó la película, o sea. Igual mis sobrinos estaban felices y la han visto yo creo que 3-4 veces, ¿no? O sea, y hasta ahorita, o sea,
canta Peaches. Pues recordando de repente, ¿no? Se le sale. No, sí, no, hola. Increíble película. Y me gustó en los créditos, ¿no? La mención de, obviamente, de amo y señor Shigeru Miyamoto. Totalmente. Y también del expresidente de Nintendo, ¿no? Uh-huh. Muy querido por sus aportes por Nintendo, ¿no? Fue un buen gesto porque no me imaginé verlo. Ya lleva rato que falleció, sí. Satoru Iwata. Y lo vemos ahí mencionado. O sea, sí. Tiene un toque bastante bueno. Y demuestra que la compañía lo tiene con mucho cariño. Claro. Que aún así lo mencionan. Claro, y es, yo creo que sus raíces, ¿no? Y porque gracias a ellos Mario existe, ¿no? Claro. Zelda, todo. O sea, en el momento en el que ya empezó a hablar que mencionas a Zelda, en el momento que veamos ya una película de Zelda, paso, mecha. O sea, ese es, yo creo que de los videojuegos, además de Nintendo, ¿no? Además de Mario, que todos queremos comprar una consola de Nintendo por Zelda. Por Zelda. Y es, hablando de Zelda, que ya casi sale nuevo, es una franquicia. Muy. Creo que para que saquen una película va a ser con mucha calma. Sí. Con mucha. O sea, tiene que estar al 100. Porque sí. O sea, los juegos son. ¿No? Como. Sí, tiene que tener un. Y de alto mucho cuidado. De calidad. Sí. Ahora, pásalo a película. Porque tenemos un personaje que no habla. Claro, Link nunca habla. Solo hace queja, ¿no? Exacto, sí. Y ahora ponlo a hablar, uff. Sí, no, sería. Mario de repente nos daba ciertas líneas. Ajá. Pero Don Link. Nunca. La que hablaba siempre era Zelda, ¿no? Y poco. O sea, tiene poco que empezó a hablar. Sí, claro. ¿No? Sí. Digo, se va a ver. Te da, obviamente, este tipo de películas que con el éxito que ha tenido y que va a tener, porque va a seguir teniendo este éxito, se le abre la compuerta a crear más de este tipo de películas. No, no me extrañaría también en una de esas que metieran a Star Fox. ¿Sabes? O sea, A Metroid. Imagínate una película del espacio. Todo ese tipo de cosas yo creo que van a empezar a llegar. Sí. ¿Sabes? Y creo que Nintendo, o sea, estuvo chistoso porque me acuerdo empezó la película y te aparece el logo de Nintendo. Sí. En el cine. Dices, ¿qué está pasando? ¿No? Sí. O sea, no estás acostumbrado para nada a verlo así. No, ves literal. Y de repente, ¡pum!, te aparece. Eso quiere decir, o sea, te hace indicio de que... Me gusta, pero me asusta. Exacto, ¿no? Productora que tienes detrás ahora, porque voy a construir... Vas a ese camino. Exactamente, ya me estoy metiendo ya no solamente en el videojuego, sino que ahora me voy a meter a la pantalla grande. Y es que Nintendo, o sea, ahorita está abriendo... Estamos acostumbrados a Xbox, PlayStation, sus compañías tienen otros mercados, ¿no? Totalmente. Computadoras, teles, ¿no? Sony. Digo, son muy aparte. Sí. Pero sigue siendo Sony. Claro. Sigue siendo Microsoft. Sí, al final de cuentas, por ejemplo, Sony sí está metido, ¿no?, en el cine. Y Sony desde tiene mucho todo, de cine, ¿no? O sea, desde siempre ha estado Spider-Man. Y desde siempre, ¿no? Las cámaras, muchas de las cámaras de Sony son utilizadas para grabar cinematografía, ¿no? Entonces, y ahora Nintendo, que abre su... Sí, su mercado. O sea, estás abriendo una caja de Pandora. O sea, estás abriendo, sí, de que ¡pum!, se les porque abre. Empezaron todo de juguetes, solo vendían juguetes. Bueno, claro. Cartas, creo que son. Ajá, sí. Cartas. Luego empezaron con los videojuegos. Y ahora ves los juguetes y también, o sea, Nintendo, claro, tiene juguetes por todos lados. Totalmente. Y videojuegos y ahora carísimos películas también, porque son caros los videojuegos. Nintendo es súper picky. Sí. Exactamente. Y no nos vamos tan lejos como ahora ya tiene en los estudios Universal. Ya tiene su parque. Exactamente, sí, ¿no? Sí, cuando vamos a ver mucho más de Nintendo. Creo, seguro, que son bastante inteligentes. Sí, seguro. Me gusta mucho. Igual a mí. Y uno de los temas que yo creo que tenemos que hablar aquí en el podcast, y sobre todo para todos los que son gamers y fanáticos, esta relación, que hay que dejarlo para otro podcast, la relación que acaba de entrar con Microsoft y Nintendo. ¿Qué está pasando? ¿Que ahora una nueva consola o qué? ¿Se está dialogando eso? Bueno, es que es, como dices tú, es otro capítulo, ¿no? Totalmente. Guerra de consolas y guerra de compañías. Yo te compro, tú me compras. Exactamente, ¿no? Pero, hablando de esto, el monstruo que es Nintendo, si Nintendo está comprando Microsoft, agárrate. Está chistoso. Tema para otro capítulo. Sí, ¿no? Otro capítulo. Entonces, bueno, es tema para otro capítulo y así tiene que ser esto. Por eso está el podcast, para que sigamos haciendo capítulo y capítulo. Yo
sinceramente les recomiendo ver la película de Mario totalmente, ¿no? Sí, sabemos que no es la mejor película, o la mejor historia, o la que tiene más sentido, o moraleja, pero es súper entretenida, me encantó, o sea. Sí, totalmente. Y podría ver muchas veces, cortita, entre tu. Sí, no, porque fluida, se te va muy rápido. Chistosa, o sea, tiene todo para entretenerte, ¿no? Exactamente. Y para todos los que son fans de Mario, recomendación completamente, véanla en inglés. Va a tener muchísimo más sabor para ustedes verla en inglés que en español, ¿vale? Pero, bueno, nos vemos en el siguiente podcast.